Boxing Training. Un saludito para toda esa gente que siempre se está suscribiendo a nuestro canal. Y por favor, si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo para recibir todas las notificaciones boxísticas del momento. Hoy le traemos noticias de último momento. Isaac Pitbull Cruz subirá al ring en mayo o junio para enfrentar al estadounidense Giovanni Cabrera. Una pelea sumamente estelar para todos los grandes amantes del boxeo, ya que cuando Pitbull Cruz sube a la tarima, sabemos muy bien que va a ser una guerra y una guerra exclusiva para todos los grandes amantes del boxeo. Pitbull Cruz busca mantener su buen momento en el ring y extender su racha de victoria y conseguir una pelea por el cinturón nuevamente ante el gran monstruo Gervonta Tan David. Una pelea que todos los amantes del boxeo estamos buscando y poder recibir algún día es la revancha de estos dos grandes gladiadores. Después de varios meses de espera, el mexicano Pitbull Cruz ya tiene rival y posible fecha para su próxima pelea en el cuadrilátero. De acuerdo a información publicada por ESPN, se mantiene previsto que el joven pugilista se enfrente cara a cara al estadounidense Giovanni Cabrera en mayo o junio de este año en los Estados Unidos. El boxeador mexicano comenzó a ganar buenos combates luego de una pelea con el campeón Gervonta Tan David realizada en diciembre de 2021. En ese momento, Pitbull Cruz sustituyó al Rolando Romero, retador original de Tan, quien tuvo que abandonar el duelo por enfrentar acusaciones de abuso sexual. Tras un reñido enfrentamiento, el estadounidense, quien salió con su mano izquierda lastimada, se llevó la victoria en las tarjetas de los jueces por decisión unánime y retuvo su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo de la AMB. Seguidamente, Isaac Pitbull Cruz noqueó al cubano y ex campeón Yuvorkis Gamboa en el quinto asalto, que hizo lo mismo con su compatriota Eduardo Zurdo Ramírez en el segundo round, en combates realizados en abril y septiembre del 2022 respectivamente. Ahora el pugilista tendrá la oportunidad de seguir su buen momento, extender la racha de victorias y conseguir una pelea por el cinturón. El mexicano de apenas de 24 años posee un récord como profesional de 24 triunfos, 17 de ellos por la vía rápida, 2 veces y un empate. Por su parte, Giovanni Cabrera viene de conseguir una importante victoria en julio de 2022 tras vencer a Gabe Flores por decisión unánime de los jueces. El estadounidense intentará frenar las aspiraciones del mexicano y seguir subiendo la categoría de victorias en el peso ligero. El boxeador de 28 años se mantiene invicto luego de 21 peleas como profesional y donde 7 de ellas terminaron por nocaut. Una pelea sumamente estelar para todos los grandes amantes del boxeo, ya que estos dos monstruos vienen a demostrar que son y van a seguir siendo los mejores de esta categoría. E inclusive Gervonta Tan David necesita ir pensando en su victoria con Ryan García y poder pelear y darle la oportunidad a Pitbull Cruz por una segunda vez. Nosotros opinamos que Pitbull Cruz podría ganarle con muy buen porcentaje a Gervonta Tan David si él puede tener una mejor estrategia de boxeo y un boxeo más amplio para demostrarle al mundo que Pitbull Cruz puede ser el mejor de esta división. Saluditos para todos los que están conectando a nuestro canal y por favor, si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo para recibir todas las notificaciones boxísticas del momento. Este es el Nicoya 505, siempre trayéndole la mejor información para toda aquella gente que siempre está conectada en nuestro canal 505 Boxing. Saluditos y nos vemos en el próximo video.